Dios continuó bendiciéndolos. Le damos la bienvenida a todos a la casa de Dios, sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, venimos. Vienen voluntariamente, nadie lo obligó. Muy bien. Exor y David, estáis decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el mandamiento, siguiendo el modo de vida del matrimonio durante toda su vida. Estén dispuestos a recibir de Dios responsablemente y amorosamente los hijos y educándose según la fe de Cristo y de la Iglesia. Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que queréis contraer más santo matrimonio, unid vuestras manos. Ahí están unidos. Unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y ante la Iglesia. Yo, Exor, te recibo a ti, Dani, como esposa, y me entrego a ti, y me mandas a serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, la salud y la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Dalis, te recibo a ti, Exor, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia. Os otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Recibe esta alianza, Señor de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Exor, recibe esta alianza. Señor de mi amor.
derrama sobre ellos la abundancia de sus bienes. Exo, recibe estas alas como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Amén. Dios, muchas bendiciones, mucha, mucha salud y mucha fortaleza. Amén. Gracias. Ahora, queridos hermanos, pidamos humildemente al Señor que derrame su bendición sobre tus esposos, Él que los ha consagrado con el sacramento del matrimonio. Los acompañe siempre con su bondadosa protección. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen, y le diste ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Santo.
descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanas y hermanos, esta celebración ha terminado. Podéis ir en paz. Demos gracias.